¿Qué tal, chicos y Jerry? Bienvenidos a un nuevo episodio de Viniz Oresa. Continuamos la runa en la que seguíamos, la que habíamos continuado, que habíamos dejado, perdón, a medias, después de matar al primer boss. Teníamos ensamblaje predictivo, al comienzo del encuentro roba tu siguiente edicto y reduce su coste en 1, ¿vale? El edicto son los poderes del Slay the Spire, básicamente. ¡Jerry, es que tú lo comparas con el Slay the Spire, por favor, Jerry! Para amnesia controlada, devuelve a la mano la primera maniobra que no sea etérea ni fugaz que juegues. Reduce en 2 su coste hasta que la juegues. Espera, tengo que acordarme de esto. La primera carta de habilidad que juguemos la devuelve a la mano y le reduce el coste en 2. Está de puta madre. Justicia ciega, un enemigo aleatorio sufre 8 de daño no letal cada ronda. Y sabia del árbol pétreo, obtengo 4 de daño de forma permanente para siempre. Recuperar 10 de vida, obtener 1 de 3 inyectores. Podríamos ver los inyectores. Giridio, Tensor Nectar. Momento, Giridio, ¿esto qué hace? Consumible imperecedera. Esto no se acaba. Descarta tu mano. Después robó tu mano más 2. No se descarta al final del turno. Ah, no, si sí se gasta, coño, es un consumible. Soy gilipollas. Esto es como si fuese las pociones, ¿sabéis? Descartas la mano, robas tu mano más 2 y obtengo 20 de armadura. Eso es bastante bueno. Obtengo 1 de energía, 2 de daño, 3 cartas, 4 de vida y 5 de armadura. Esto es buenísimo también, ¿eh? Roba tu siguiente ataque. Reducen 2 su coste y aumentan 10 su daño. Prefiero el tercer néctar. Sin duda. Vale, ¿qué tenemos aquí? Por cierto, ¿puedo cambiar los controles? No. ¿Ayuda? No. Me gustaría mover la cámara en lugar de con la flecha, ¿sabes? Aquí, moverlo WS de aquí, más cómodo, ¿sabes? Pero bueno. Edicto, cada primer ataque de la ronda contra un enemigo otorga 5. O. Vale, puedo jugar esto. Puedo jugar el lobo interior. Me lo devolverá la mano, supongo, ¿no? Ah, pues no. 5-5. Pero hay que fusionar a este tonto, que además va a ser bastante daño, ¿eh? Y supongo que calmar al lobo. Igual tendría que haber jugado esto antes para ganar el daño, ¿sabes? Soy gilipollas, tío. Bueno, podemos hacer esto. No viene mal tampoco. Guanchetamos a este. 9 y 8 son 17. Podemos defendernos. Perfecto. Y en lugar de hacer daño, podría utilizar calmar al lobo, ¿no? Ahí está. Lo he jugado mal, ¿vale? Y llega otro. Esto de que lleguen refuerzos en mitad del combate me toca un poquito los cojones. Vale, ¿podemos matar a este tío? Vale, espérate, podemos hacer una cosa. Vamos a tumbarle la armadura a este. Ganamos de esto, por lo cual tendremos más fervor. Perfecto. ¿Cuánto vida tienes? 27. 17, 16. Te mueres. Y este lo vamos a debilitar. Porque no ha funcionado. ¿Cuánta gente piensa venir al combate? Vale, 3 y 16. Vale, podemos hacer una cosa. Perdón. Estoy todo fuerte, ¿no? ¡Ah! Tenía la defensa. Soy gilipollas. No puedo usar ninguna de las dos. Bueno, me defiendo. ¿Listo? ¿A cuántos tíos hemos matado?
Lo he hecho perfecto, ¿no? Defensa fatal. Obtengo 20 de armadura y una debilidad. Bueno, fragilidad. Luz de Eraz. Roba tu siguiente ataque, maniobra y edicto. El peso de la venganza. Cuando muere un enemigo, obtengo 8 de armadura y supongo que 8 de retribución, ¿no? Por 1, 20 de armadura me parece increíble. Además, por un, por ser... Ah, consumible, vale. Uf, me parece increíble esta carta de defensa, ¿eh? Vámonos. Lealtad en 1 y eliminar una carta. Eso me gusta bastante, tío. Podemos ir aquí. Obtengo 8 de armadura al comienzo de cada encuentro. Si sufro sangrado, también obtengo 2 de daño. Vamos a darle a lealtad. ¿Vale? Y elimino. Tengo muchas cartas de defensa, por lo cual debería eliminar otra parada de estas, ¿no? Otra parada audaz. Sí. Perfecto. Uy, 3 zonas de descanso. Añade 2 copias de aturdir a tu pila de robo para este encuentro. Obtengo 1 de daño durante este encuentro. Venga. ¿Qué es eso? Toma. Este enemigo siempre actúa primero. Vale, hay una zona lejos antes de atacar. 6x3 son 18. Todos los enemigos sufren 25 de daño cuando este enemigo muere. ¿Y tú qué tienes? Todos los enemigos cerca sufren 10 de daño cuando este enemigo muere. Vale, no tienen nada que les bufe, ¿no? Aquí hay 15 de daño, aquí 18, por lo cual son 33, 40 de daño. Me parece una fumada esto, ¿eh? Vale, a ver, algo de daño comido, ¿no? Inevitable. Vale, uno menos. Me quedaste tonto. 22 de daño. Ya estaría. Y a ti... Energía psiónica. Un enemigo aleatorio recupera 5 de vida. Robas una carta. Ya estaría bastante fuerte, ¿no? Tío, dejadme... No quiero añadir más. En su luz, mis ataques con fervor infligen 6 de daño adicional. Es un buen edicto, ¿eh? Ataques con fervor son los ataques... El ataque convencional, ¿no? El golpe normal. Antiquorum y pierdo un antiquorum. Gano uno y pierdo otro. Recupero 20 de vida. Obtengo una ambrosía. ¿Qué es una ambrosía? Ah, vale. Obtengo 4 de... temporal. Ah, hasta el final de la ronda. Daño temporal. 60 armadura. 30 de salud. La ambrosía es increíble. Pero habrá que sacrificar una, ¿no? ¿Cuál podría quitarme? Es que me... Buah, me gustan todas, tío. Quizá la justicia ciega la que menos. Mejor improvisada. Cada ronda aumenta en 4 el daño que inflige un ataque aleatorio de la mano hasta el final del turno. ¿Y cuál me ha quitado? Ah, vale. Cada ronda aumenta en 4 el daño que inflige un ataque aleatorio hasta el final del turno. Esto es muy bueno, en verdad, ¿eh? Voy a quitarme este. Qué remedio, chicos. O sea, creo que era el más prescindible de todos. Mejorar una carta, la lealtad en 1. La siguiente lealtad es 25 de vida máxima. Dale. Otra zona de rebusqueo. Lealtad en 1, una de 3 cartas incomparables, 10 de vida máxima. ¿Qué significa este simbolito? Lealtad en 1, aumentan 3 de daño de una carta, elimina... Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Recuperamos 200 de salud.
Puedo eliminarme dos cartas. Podría eliminarme dos ataques, ¿eh? Aumentan 3 el daño de las cartas. Puedo aumentar el 3, en 3 el daño de alguna carta. El juramento, quizá. Cuesta 0. Convendría eliminar, subirme el daño de alguna carta. O por la familia. O juramento. Pero prefiero juramento porque la puedo volver a utilizar. Esta se gasta. Juramento. Y puedo eliminarme dos cartas, ¿vale? Nos podemos eliminar. Cartas de ataque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas de ataque. Y de defensa, 1, 2. Bueno, esta la contamos como ataque también. 3, 4, 5. Tengo muy poca defensa. Voy a eliminarme. ¿Debería eliminarme dos destrezas familiares? Bueno, son ataques con fervor. No, perdón. Esto no es fervor, esto es retribución. ¿Qué cojones era el fervor? Ah, las que tienen el borde, es verdad. Las que cargan la barra. Vale, pues... sí, me tendré que quitar dos ataques, tío. Creo que está bien. Así equilibramos un poquito el mazo. Recupero 10 de vida. No me hace falta. No me hace falta ir. Bueno, el élite. Lo bueno del élite es que después del élite hay un Incorum, ¿no? De estos. O me lo estoy inventando. Vamos a averiguarlo. 200. Hostia, ¿qué es este ser, loco? La primera vez que este enemigo recibe daño, sufre 8 de daño y obtiene 2 de daño. ¿Y tú? Cada ronda, este enemigo añade corrupción vital a la mano. Si tienes 5 copias, se desechan y la sanguijuela arcana se da un festín con tu fuerza vital. Corrupción. Vale, esto es lo primero. Supongo que hay que matar a estos, ¿no? Espero que no las invoque otra vez. Vale, me quito esta carta, tío. Voy a comer 27. Como 9. Vale, me la quito, tío. No me sirve esto, lo he jugado mal. Un efecto negativo. Vale. Corrupción vital. El problema es tener 5, ¿no? Pega, joder, tengo 4. Madre mía. Vale, es ir a autoridad. Tengo que jugarla 100%, ¿no? Así bloqueo todo. Vale, tengo esto, ¿Qué ha pasado? Se han descartado. Algo ha pasado. Pero no me ha hecho nada. Creo que no me han hecho nada, ¿no? ¡Ah! ¡Se cura! ¡Le cura a ella! 38 de daño. Le cura a ella. Vale. 21 por 2. ¿No le puedo matar? 25. No le mato, tío.
La dejo a 5 de vida. Hostia, este enemigo ha sido duro, ¿eh? Este enemigo ha sido jodido, chaval. Robas 3 cartas y luego descarta 3 al comienzo de cada incursión o invasión. Robas tu siguiente ataque cada vez que juegas 5 cartas con fervor. Aumenta en 25 su este que lo juegues. Obtengo 2 de retribución cada ronda por cada enemigo cerca. Enseñanza prohibida está bastante bien. Ah, perdón. Joder, perdón. Obtengo 1 de daño. Deber virtuoso, ya está. Eraz, el poder superior que guía a la casa Ágica, Ágisa, puede materializarse en forma de cristales bendecidos que refuerzan la determinación y el valor de sus seguidores. Recuperado. Cada enemigo sufre 5 debilidades. Hemos subido al máximo, la lealtad. ¿Dónde lo puedo ver, lo de la lealtad? Aquí, ¿no? Los enemigos obtienen 5 PS en todos los encuentros. Eso no es así, No son PS, son... Esto está mal, este tooltip está mal. Los enemigos obtienen 1 de daño durante los asaltos. El mazo inicial tiene un ataque inicial adicional. Los enemigos obtienen 5 PS en todos los encuentros. ¿Esto qué es? Ah, vale, esto es el nivel de dificultad. Es verdad, vale, coño, estaba yo rayado. Quería ver mi nivel de lealtad, pero bueno. Mejorar una carta. Los enemigos recuperan 10 de vida cada ronda durante este encuentro. Está calentando, ¿no? Esto. Mejoramos una carta, pero ¿para siempre? Mis maniobras con fervor cuesta 1 menos. Esto es increíble, eso es increíble. Defensa letal, fatal, perdón, 40 consumible, cuesta 0. Umbral. Cazabestias. El deber del patriarca. Cada primer ataque de la ronda contra un enemigo otorga 5. Ah, le reduce el coste a 0. No me sirve tampoco porque mi primer edicto que juegue es gratis. O sea, este edicto prácticamente es gratis siempre. Juramento. Podríamos subirle el daño a 15. Esto es muy bueno, Lo de las maniobras cuesta 1 menos. Eso creo que es buenísimo, tío. Vale, hay que intentar focusear a esta... 135, hola. Tienen debilidades. 2, 2, 5, vale. Pues voy a focusear primero a este gilipollas, ¿no? No tengo ninguna carta de robo. ¿Lo recuperan o lo ganan? Ah, no. Me hace 0. Vale, tengo que intentar matar a este tío, Vale, quitamos eso. Voy a pegar de 1. La buena debilidad, ¿no? Bruto obstinado. 5, 3, 3 por 5, vale, 36. Está ganando vida. Está ganando vida. O sea, en lugar de curarse, la está ganando. ¿What? No tuve que haber pegado tanto, Le he reducido la debilidad y me acaba de calentar. ¿Le puedo hacer todo ese daño? Sí, ¿no? Ok. 8 de daño.
Vale, te voy a focusear a muerte. 23. Vale, ha sido jodido este combate, ¿eh? Penitencia absoluta. Si el objetivo muere en esta ronda, cada enemigo que esté cerca sufre 15. Descarte una carta aleatoria y roba una. Obtengo 6 de armadura. Elige un ataque de la mano y barájalo en tu pila de robo. Inflige 15 de daño extra cuando lo juegues. Sentencia postergada. Recuperar 10 de vida. Sí, hay que ir a por el normal. Si vamos a por el elite con la vida que tenemos, puede que suframos, ¿eh? Voy a curarme un poquillo. Estos son más o menos facilillos. Otorga un efecto positivo a todos los aliados que estén cerca. Te mejora a ti o a un aliado. Si me quedo aquí dentro, ¿me mejorará? Ese me va a hacer 3 de daño, vale. Esto por aquí. Vale, voy a intentar hacer esto. Pero esto no sirve, ¿no? Se queda 6. ¿El bufo? No me da ningún bufo, ¿no? 36. Ah, se han curado. Los ha curado. Vale, muerto. Perfecto, y ahora son 7 y 3, son 10. Nos metemos esta defensa aquí. ¿Qué va a hacer? Asalto neural a tu pila de robo si se le ataca. Ah, si le ataco a él, vale. Bueno, lo atacamos, ¿no? ¿Te puedo matar? 12. ¿Se va a quedar a uno de vida? Bueno, puedo hacer esto. Buen combate, ¿no? Prevaleceremos. Obtienes 12 armadura cuando cambian tus cargas. No es malo, ¿eh? Obtienes 1 de energía. Si tienes 20 tal o más... Esto es muy bueno, vigor renovado. Con el tema de que puedo utilizar una y me la devuelve. ¿Qué va si aumento la lealtad? No creo que pase nada, ¿no? Nivel 8 de lealtad. ¿Recuperamos vida? Puede estar muy bien recuperar vida, ¿eh? Puede ser... importante. Porque ahora viene élite. Rebuscar, eliminar una carta. Aumento en 1 el coste de una carta y su daño en 20. Aumenta en 1 el coste de una carta y su daño en 20. Hostia, podríamos subir el coste de el... este. ¿Sabes? No, este no. ¿Podríamos subir por la familia? Por 1 ganaría 30. Joder, es muy bueno, en verdad, ¿eh? Creo que esto es worth it, subir esta. Deja de costar 0, lo cual no mola tanto, pero... Roba 2 cartas durante la primera ronda, obtengo 1 energía durante la primera ronda. Me gusta eso. Vale, a ver, tenemos al chupacráneos este, tenemos a este tío, siempre actúa primero. Un enemigo aleatorio recupera 15 de vida cada ronda, todos los combatientes cerca sufren 15 cuando este enemigo muere. ¿Y tú qué haces? Este enemigo obtiene 8 de cuando otro enemigo... No sé qué es eso, pero voy a ir a por ti. ¿Cuánto daño piensan hacerme? 3 y 6, bueno, 9 de daño, ¿no? Vale, yo quería ir a por ti. A tu puta casa, ¿no? ¿Qué me van a hacer? 18. Mientras esté lejos, este enemigo golpeará a un aliado cercano en lugar de a ti.
Mientras esté lejos, este enemigo golpeará a un aliado cercano en lugar de ti. O sea, si yo me quedo aquí. Si me quedo aquí, ¿le va a pegar a él? Yo creo que eso ha estado bien, ¿no? A ver. Pues me ha atacado a mí. O el tooltip estaba mal, o no entiendo. Esto está bien, bien. ¿Por qué no puedo utilizar esto? ¿Por qué no puedo utilizar esto? No me he defendido. Le he liado un poquito, creo, ¿eh? Vale, entonces vamos a quitarte ese escudo. Y matarte, ¿no? No debo atacarle. Está bien. Podemos haberlo jugado mejor, posiblemente. Todos los enemigos sufren 3 de daño no letal cada ronda. Wow. Comienza cada encuentro con 2 medidores. Comienza cada encuentro con un ataque adicional que inflige 5 daño adicional hasta que lo juegues. Prefiero esto. 3 daño cada turno. A la larga puede hacer buen daño. Eliminar 2 cartas que no sean iniciales. Elimina una carta que no sea inicial. Obtengo 5 de vida máxima. Vale. Sentencia postergada no está mal. ¿Por qué no puedes jugar esto antes, tío? El vigor renovado por 0. Limitada. Solo puedes jugar una carta limitada cada turno. Ah, vale. ¿Y cuántas limitadas tengo? Creo que la jugué y me la devolvió, ¿no? Con la reliquia que... Vale, ok. Pues creo que debería quitarme la sentencia postergada. O la égida autoridad, aunque me gustaría... reducirle el coste a la égida. O esta. Casa bestias no me gusta, en verdad, ¿eh? Voy a quitar casa bestias. Creo que es una carta un poco pocha. Ahora necesito añadirme daño, ¿eh? Me he quitado una de daño, tengo que recuperarlo. Robas 2 cartas o sufres 5 de daño no letal durante la primera ronda. Nah. Bueno, 2 puntitos solo. Ok. ¿Qué hacéis? Obtengo 2 de daño cuando este enemigo muere. Él obtiene cuando... ¿Cómo? ¿Obtienes 2 de daño? Ah, yo obtengo 2 de daño cuando le mato a él. Y esto, obtengo 3 de daño en cada ronda. Cada vez que este enemigo recibe daño, pierde 2. Vale, esto es la hostia. Eso está muy bien. Y... buena sentencia postergada. 12 y 9 son... 21. Sí, sentencia postergada está muy bien. Me va a poner esto mismamente, ¿no? Bueno, mira, todo está bien. Todo defendido, ¿no? Vigor renovado, ok. Voy a poner las puniciones. ¡63 de daño hacía eso! Facilito, ¿no? Tajo cauterizador por 1.22 y el objetivo tiene 5. Al final de la ronda recuperas esta cantidad de vida y reduce regeneración en 1. Ah, por 1 quita 22. Pero le mete regeneración de 5.
Nadie lo ignorará. Obtengo 6 de daño temporal en cada ronda si tienes menos vida que retribución. No le va a dar uso a eso. Ahí ahora el tajo, tío. Mejorar una, recuperar tanto, lealtad en uno, mejorar. Vale, pues mejorar el tajo que acabamos de obtener, ¿no? Un poquito más de daño y menos regeneración al enemigo. Eso está bastante bien. ¿Y esto? Si tienes 25 o más, obtienes 3 de ne- wow. Creo que ya es buena como está. Elige un ataque de la pila de descartes y barájalo en tu pila de robo. Inflíguense daño extra cuando lo juegues. Wow, esto. 25 extra, tío. Vale, mejorar el tajo. Más daño y menos cauterización. Vale, segundo boss, chicos. ¿Qué cojones es esa cosa? Hay que matar a los pequeñines, ¿no? Tienen muy poca vida. One shot directo. Vale. Tú y yo, amigo. ¡35! Voy a comer daño. Pero le he hecho bastante a él, ¿eh? ¿Qué tiene él? En cada ronda este enemigo pide refuerzos si está a solas. Bueno, no parece que lo haya hecho, ¿no? Podemos hacer égida. Bueno, esto, por supuesto. Uf, podemos hacer sentencia postergada con égida de autoridad, ¿eh? ¿Puedo defenderme de todo? ¿De 35? No puedo. Tengo que jugar esto por narices. Esto. Dos puniciones. Esto con esto. Vale, me defiendo todo. Lo bueno es que estos son muy débiles, ¿eh? Son súper... Asalto neural. Sufro 10 daño no letal. Si esta carta se descarta al final del turno, aumenta 1 el coste de una carta aleatoria a tu pila de robo. Nah. Es muy fácil este boss, porque sus propios compañeros son debilísimos y le hacen mucho daño a él. 40. Te estás calentando, ¿no, Grack? Vale, 41, cada vez pega más. Vale, hay que calmar al lobo, ¿no? 41. Un poquito de defensa. Tengo el contraataque, pero no me sirve de nada, ¿eh? Wow, qué daño, chaval. Cuidado, es que cuidado porque pega muchísimo el tío, ¿eh? ¿Qué es esto? Te mejora a ti un aliado. Posiblemente vaya a curar. Uf, posiblemente piense curar, ¿eh? Ah, no, daño, 38. ¿Por qué no puedo jugarla? Ah, porque no tengo ataques en la mano. Pero puedo hacer esto y recuperar, por ejemplo, la égida de autoridad, ¿no? Luego esto. Y esto vendría bien. Y esto.
Más refuerzos, tío. 44. Vale, se está complicando esto un poquito, ¿eh? Tiene muchísima vida el cabronazo. Me va a pegar de 30 y pico, tío. Mira todo esto que tengo y no lo puedo aprovechar. Qué rabia, tío. ¡Ah, por fin! Claro, ha sido un ataque melee. Qué grande, chaval. Vale, podemos hacer... Podemos cargarnos a estos, ¿verdad? Si el objetivo está lejos, inflige 10 de daño a cada enemigo cerca de él. Nice. Ya te quedan 40 de vida. GG, boys. Duro, ¿eh? En cada ronda devuelve a la mano un ataque aleatorio de tu pila de descartes. Si te hieren durante una ronda, obtienen uno de energía en la siguiente. ¡Wow! ¿Qué son? Son demasiado buenos, tío. Pero ¿sabes lo que te digo? Voy a revelar. ¿What? ¡Ah! O sea, elimino uno para poder revelar el otro. Yo pensé que lo revelabas para que en las siguientes recompensas pudieras elegir entre tres y no entre dos. Robas una carta cada vez que juegas una maniobra o un edicto durante la primera ronda. Pues me llevo el transmutador, ya está. Me curé entero. La cámara. Pues nada, chicos. Esto se viene para el siguiente episodio. Ha sido brutal. Aquí tenemos muy pocos encuentros, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Creo que hay pocos encuentros, ¿eh? Creo. Pero bueno, espero que os haya gustado. Espero que os haya encantado. Recuerda suscribirte, darle un like, que esas cosas ayudan un montón. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Chao.